La ciudad de San Sebastián está desarrollando un plan de choque en materia de vivienda para atajar una de las principales preocupaciones de sus ciudadanos. En los próximos años, hasta 15.000 nuevas viviendas se construirán en los diferentes planeamientos y polígonos dispuestos por el Ayuntamiento de San Sebastián junto a otras instituciones. Solo a lo largo de este año 2007 se pondrán en juego 2.600 nuevas viviendas protegidas. El gobierno vasco tiene previsto el desarrollo del polígono de Antundegui con la construcción de 4.030 viviendas, de las que el 75% serán en régimen de protección oficial. El ordenamiento elegido, que es el de mayor densidad de viviendas de los presentados, distribuye las viviendas entre la loma de Antundegui y las zonas de Sarrueta y Portucho. Pero además se crean zonas deportivas, 18.000 metros cuadrados de zona comercial, 19.000 metros cuadrados de oficinas y 96.000 para empresas de bata blanca. Audit Chacular camina ya hacia su desarrollo tras varios años de debates municipales. Se van a construir 2.800 viviendas, de las que el 65% serán de protección oficial, otro 15% a precio tasado y el resto libres. El nuevo ensanche de Alza será un barrio de calidad, que contribuirá además a solucionar los problemas de comunicación internos de Alza y sus conexiones con el centro de la ciudad. Además, se destinarán en Landarro 70.000 metros cuadrados a polígono industrial, se crean zonas deportivas y una zona verde en Miravalles. El plan de choque de la vivienda tiene prevista la creación de más de 15.000 nuevas viviendas hasta el año 2013. Porque seguimos construyendo la ciudad que tú quieres.